Buenas tardes con todos. Vamos a, a esperar a las personas que se agreguen. Bien, mientras tanto, les quiero decir que eh, esta nos queda ya una semana para que comiencen las clases eh, presenciales que estamos programando. Estas clases presenciales, bien, hay que tenerlos en, tener en cuenta de que también incluyen las clases eh, virtuales. Ya, son los martes y jueves, estaríamos eh, haciendo las clases virtuales. Bien, entonces, eh, como lo he mencionado ahora en la mañana, también quiero mencionarlo ahora, ya, eh, que es importante. Eh, mi objetivo es darle la oportunidad a que todos puedan participar en estas clases, ¿no? Eh, no, no es mi intención, lamentablemente, eh, separar a nadie. Pero, dadas las circunstancias, eh, solamente puedo trabajar con lo que tengo, bien, en la presencial. A eso me refiero de que eh, la gente nueva que vaya entrando, esta gente nueva va, va a seguir participando, pero va a poder participar solamente en la virtual. Quiere decir que va a participar solamente en las clases que se dan los martes y los días jueves. Bien. Dicho esto, eh, si es que alguna persona no ha podido, o no ha tenido tiempo o no puede eh, todavía inscribirse en las clases presenciales, lo va a poder seguir haciendo, no, las clases eh, virtuales por el momento, los martes y los días jueves. Bien. Buenas tardes profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lidia? Bien. Ahí entonces... más Dicho esto, eh, también quiero mencionarles para que estén al tanto y después no haya malos entendidos, es que eh, por si acaso la asistencia es, desde ahora les digo, así como suena, un poco, un poco, eh, como se llama, eh, un poquito fuerte, pero es drástica. La asistencia es drástica, inclu, incluido la virtual. ¿Sí? Eh, no solamente es la presencial, ¿OK? Si tú eres puntual en la presencial, vas a tus clases, eso también tiene que ser reflejado, ¿no? Y es parte de la, de la, de la asistencia estar en la virtual, sobre todo los que, están, los que están inscritos el día 4 y el 11 de abril. Bien, señores. Eh, pasando esto, eh, les vuelvo a recalcar que durante toda esta semana que ha pasado hemos estado viendo diferentes puntos acerca de los correos electrónicos, sí. Y el día de hoy vamos a seguir. Nos queda una semana para concluir esta, todo este episodio de lo que ha sido las clases virtuales por internet en tiempo de pandemia y con el virus y con dificultades y todo. Pero aún así. Ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados de las personas que han hecho su esfuerzo y están ahí pendientes de las clases que se están llevando, sí. Eh, ojalá que muy pronto desaparezca la virtual. Parece que eso es lo que lo que todos esperamos, pero esa es la tendencia, ¿no? Que desaparezca la virtual para quedarnos con la presencial. Pero el problema está en que tenemos que trabajar con las máquinas que tenemos. No podemos, no podemos, no podemos hacer otra, de otra manera. Eso es lo que les quería comunicar. Bien, espero que, que nos vaya bien ¿no? en estas clases que van a comenzar el día 4. ¿no? Y ya conversaremos más adelante eh, porque hay mucha gente que me conoce como virtual, pero no me conoce como presencial. Entonces, ahora me van a conocer como profesor de presencial, van a ver que las diferencias son abismales, totalmente diferentes, no, no tiene punto de comparación eh, de ser profesor virtual, que ha sido difícil, no lo, no lo voy a negar, y, eh, y ahora clases presenciales, teniéndolo a ustedes frente a mí y yo también estar ahí, ¿no? Bien, entonces... Eso les digo, no para que, para que sea un motivo de, de preocupación, sino porque quiero que ustedes tengan, lo tengan presente, de que la presencial es totalmente diferente, ¿no? Y la, la dinámica, todo es diferente. Sí, bien. Señores, entonces vamos a seguir compartiendo, pues, lo que nos corresponde, ¿no? En esta oportunidad... En esta oportunidad eh, vamos a compartir eh, una manera de que tú puedes entrar al Gmail, ¿no? Hay una manera de entrar al Gmail, ¿sí? ¿Cómo entras generalmente tú al Gmail en tu computadora? Si bien es cierto, en, el, en, el, en lo que es el, el celular, tienes el, el icono que te permite que cuando tú lo presionas, ¿no? Eh, automáticamente se activa, se ejecuta. Pero en la máquina, el email, ¿cómo entras? ¿Bien? Bueno, hay algunas maneras de poder entrar. La que yo generalmente siempre utilizo, ¿no? que ustedes también la pueden utilizar, ¿no? Es eh, poder eh, buscarlo, el, el, el icono del Gmail. ¿no? bajarlo a tu máquina, tenerlo en tu máquina ¿no? y ya después eh, poderlo utilizar. Yo personalmente, eh, como nadie utiliza mi correo, no hay otra persona que, que se mete la mano en mi correo, entonces prácticamente lo tengo activo siempre en mi computadora. En tal sentido, cada vez que abro la computadora siempre veo mi correo y de esa manera sé qué correos entran, qué correos salen. ¿no? ¿Y qué correos debo borrar? Bien. Pero en esta oportunidad vamos a ver esta pantalla porque hay algo interesante, ¿no? En los, ahora en las ventanas de, de, de lo que es el navegador del Chrome. Vamos a ver acá eh, esta ventana. En la parte de arriba lo voy a acercar, ¿no? Esto permite que ustedes pueden trabajar en diferentes en diferentes, eh, en diferentes momentos. Ahorita, por ejemplo, tenemos la pestaña del correo electrónico, como lo ven aquí, pero al costadito tienen eh, para aperturar pestañas, ¿no? Opciones. Yo quiero poder puedo poner más y automáticamente se abre una nueva página, una nueva ventana para que tú puedas buscar otras opciones para trabajar. También hay que referirse eh, que no es lo mismo buscar un correo, ¿no? o tener un correo que tener una página web. Una página web, ¿cómo lo identificas en la internet? ¿Cómo lo puedes identificar? Lo puedes identificar porque adelante de la página, ¿no? Eh, generalmente comienza con tres B dobles, así. Uno, dos, tres. ¿No? Tres B dobles y después viene el nombre, vamos a decir, de la, de la página web, ¿no? En este caso, del, del dominio, así se le dice, ¿no? El dominio. El dominio es el nombre de, la, de donde tú quieres entrar. En este caso, si por ejemplo quieres entrar a la página web de Google, ¿sí? eh, tendrás que poner primero las tres w.google.com. En realidad esa es la página, el, 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 la página web, no es el correo, ¿eh? por si acaso, no te confundan ok los correos no tienen por delante no tienen lo que es las tres b dobles sí ya no tienen las tres b dobles entonces eh, es igual que si tú por ejemplo agarras y acá no tienes no en la parte de abajo tienes modelos por ejemplo si quieres entrar al yahoo a la página web me refiero a la página web del messenger o a la página web del whatsapp o del youtube Todas estas son páginas web que comienzan, ¿no? Con las 3 w ¿cierto? Entonces, eh, esa es una forma de poder ingresar a una página web, ¿no? Entonces, tú puedes entrar y entras acá. Yo sé que es un poquito engorroso todo esto, pero está dentro del programa que nosotros estamos eh, tratando de abarcar y reforzamiento para que cuando ustedes entren a la presencial puedan tener la facilidad de buscar en, en otras opciones, no solamente el Google como, busca, como buscador de información. Eh, a ver, nosotros tenemos no solamente el Google como buscador de información, sino tenemos otras páginas, ¿sí?, que las podemos buscar aquí arriba, ¿sí? Arriba son donde se buscan las páginas, las direcciones el electrónicas de páginas web, ¿no?, Vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿no? Hace mucho tiempo existía lo que se llamaba el Hotmail, ¿sí? El Hotmail, que fue comprado, sus derechos lo absorbió el Outlook, ¿no? Que ahora es un correo, es un aplicativo del correo electrónico, ¿no? El Outlook. Pero el Hotmail en realidad era del, del Facebook. Porque todo cuando tú ingresabas como usuario nuevo al Facebook tenías que tener una cuenta, un correo de Hotmail. Ya, de manera que eh, así funcionaba, ¿no? Esa era la, 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 la manera. Eh, después, posteriormente, Facebook eh, absorbe también lo que era el Messenger. El Messenger es un listado, como lo tienen también ustedes en su aplicativo de, de, del celular, en donde aparecen todos tus contactos, ¿no? Todos tus contactos, ¿no? Para que tú los puedas ubicar mejor y, y poder tener un diálogo con ellos. ¿De qué forma? Telefónicamente, en videoconferencia, o sea, teléfono y video, también por vía mensajes, ¿no? Lo que hemos estado hablando durante todos estos días. Ahí, en el parque, ¿no? Eh, bueno, pero ahora existe lo que se llama el portal, ¿no? La página web del de Messenger, ¿no? Más conocido como MSN. Entonces yo le pongo, por ejemplo, www.msn. Y esta es la página web o portal de, del Messenger, ¿no? Es un nuevo portal que es un portal de búsqueda, pero tiene otras novedades interesantes para que ustedes puedan estar al tanto y poder investigar también ahora que comencemos la presencial, ¿no? Por ejemplo, aquí está, tú entras acá y vamos a, a buscar el link por el medio para poder entrar a lo que es el portal, ¿sí? Y acá lo van a encontrar no dice messenger o es msn outlook ya y ahí están todos los los en realidad todas las opciones que van ustedes van a ver ahorita ya Creo que con los que trabaja hotmail no o, o outlook o facebook vamos a ver cuando nosotros entremos aquí vamos a ver este portal y no les estoy mintiendo porque acá está el nombre ¿eh? por si acaso MSN, aquí está, ¿no? Lo pueden ver. Ya. Este es el portal del Messenger. Este es el portal oficial del Messenger. Tiene su tiene sus características, ¿no? Ustedes pueden acá buscar información como lo hacen en el Google, lo pueden hacer también, tiene una barra de búsqueda de información acá en la parte de arriba, ¿no? Ahí está la lupita, ya saben que encontrando la lupita en cualquier lugar eso se llama. Esta es la opción profesor, para. Profesor. Sí, dime. este, No sería en vez de Messenger, de Microsoft, el portal. No, el Microsoft es el, 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 el autor. La, la empresa autora de todo esto que estamos viendo, inclusive el mismo Office, ¿no? Todos estos son aplicativos que, que lo lidera Microsoft. ¿Ya? ya pero el portal el portal mismo la página oficial vamos a decirla es el messenger es este de acá ya correcto y, así es bien lo que ustedes están viendo arriba lo que ustedes están viendo arriba no eh, hay que tener cuidado por si acaso ya y hay que leer bien porque se presta a confusiones por eso es que estamos trabajando en el, en el Parque Marecá Castilla algunos términos o algunas características de los modelos de, de sistemas operativos, muy aparte del Windows, que utilizan los celulares. ¿no? Y uno de ellos, ¿sí? o dos de ellos, están acá, justamente de lo que hemos estado hablando en estos días para los que no han podido asistir, ¿no? por ejemplo del Android ¿no? o del iOS. Sí, que son sistemas operativos para celular. Sí, son sistemas operativos para celular. Eh, tener en cuenta de que el sistema operativo es el que maneja tu computadora, es el que administra todo lo que tú tienes en la computadora, todo, todo, todo. Si no hubiera sistema operativo Windows, sí, en realidad no podrías utilizar nada. Bien, entonces, eh, como les decía. Ahora existe este portal que se llama el Messenger, MSN, tiene su banda de búsqueda ¿ya? y abajo van a ver ustedes una novedad, ¿no? Que van a encontrar todos los aplicativos vinculados a, a, lo que, a lo que alguna vez fue Hotmail, ¿no? Ya también tiene su correo, ¿no? Del Messenger es el Outlook el audio. Claro. Tiene su aplicativo de Disney, debe ser para películas, seguro, para niños, ¿no? El booking.com no lo, no lo he investigado, no sé, pero habría que investigarlo. Si ustedes quieren, pueden entrar y ver de qué se trata. Y tienen el Facebook, tienen diferentes iconos aplicativos. También lo tienen el Skype, que todavía sobrevive como aplicativo, ¿sí? Eh, pero el Skype... Hizo una maniobra media rara hace mucho tiempo ya, ¿no? Eh, con respecto a sus usuarios, porque les cobró, ¿sí? Les cobró. Desde un principio, Skype eh, se cerró y, y no dejaba entrar en ningún usuario que no fuera usuario de Skype y que tenía que pagar, ¿no? O sea, tenía que tener una cuenta para pagar mensualmente para hacer llamadas vía Skype, ¿no? No sé si ustedes recordarán, pero hace un buen tiempo, o hace poco nomás, habían las cabinas electrónicas y todo el mundo pues entraba a las cabinas, unos agarraban el teléfono físico, ¿no? Y otros agarraban la computadora para comunicarse con sus familiares al extranjero porque no había facilidad sino más era muy caro comunicarse por teléfono al extranjero. Entonces te cobraban pues, eh, cuando no había ta tarifa plana, te cobraban pues lo que querían, ¿no? Te cobraban un sol por minuto, ¿ya? Era carísimo, ¿ya? O sea, en 10 minutos prácticamente tenías como 15, 20 soles eh, que tenías que pagar, ¿ya? Entonces era demasiado. Y no te alcanzaba para llamar nada. En cambio, muchos utilizaban el Skype porque era más barato. El Skype en su momento, hasta ahora lo usan muchos, y era lo que, lo que ahora es el WhatsApp, ¿no? Algo así. ¿ya? Es parecido. Parecido. Sí, podría ser que es parecido, ¿no? Pero WhatsApp uh -huh. ya tiene más, más cosas, más modernas, más más prácticas en cuestiones de comunicación. Como ustedes pueden ver, la, el portal del Messenger tiene todo, ¿no? Ya, tiene todo, todas las noticias, y, y, y no solamente tiene los aplicativos que, que ustedes están viendo ahí en la parte de arriba, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, tienen una novedad, si es que quieren trabajarla, para mí es un poco aburrido, pero ahí lo tienen. Algún día, si ustedes no tienen el, el, el office. Se, se les malogra el Office que le han instalado en su computadora pueden utilizar este Office que es muy limitado pero te saca de apuros ¿Mm? es un poquito complicado utilizarlo ¿sí? tiene como un cuadrado como un cuadrado anaranjado ¿sí? ese es su icono lo voy a acercar más ahí lo ven sí Office ya eh, es un Office limitado como te digo no tienen tantas opciones como como el que ustedes utilizan en su computadora no ha habido otro office hace poco que casi todo el mundo lo usaba que era el comercial el 286 versión sí pero microsoft ha puesto el guante en el, en el 286 le ha dicho hey, ¿tú eres, eh, titu eres usuario del 286 de Microsoft, el Office? Sí. ¿Tienes tu cuenta? Sí. ¿Tienes tu licencia? No. Ah, entonces tienes que pagar. Pah, te cerraron la cuenta. ¿Ya? Entonces, eh, y eso es lo que han hecho conmigo también. En un momento yo tenía el Office y de verdad que me desconcertó por completo. Entonces he tenido que obligadamente ir a, a, a convertirme en pirata rápidamente para que me puedan poner un office que, que pueda ser accesible a, a poder enseñar, ¿no? Bien. Bueno, acá tienen el OneDrive, o por, por si acaso, ¿no? ¿Qué ahí, es el OneDrive? Cuando ya estemos ahí en la presencial, vamos a trabajar la nube. Ah, ya, la nube, OneDrive. OneDrive. Este es el OneDrive del Outlook, ¿Mm? Este es el OneDrive del Outlook. También hay, existe la nube del, de lo que es el, el, el Gmail, ¿sí? Que ya lo veremos cuando entremos a, a la presencial. Vamos a trabajar un poquito las nubes. Bien. Y después ya conocen también el Twitter, ¿no? Bueno, pero aparte también tienen todas estas opciones, ¿sí? También tienen todas estas opciones, ¿sí? sí <cuchas> Uh, opciones que, que son prácticas, ¿eh? por ejemplo, noticias, tienes acá, por ejemplo, esta pantalla, esta, este portal tiene algo que a veces no lo tienen los demás, como por ejemplo el clima, ¿no? Diferentes o, o noticias impactantes como la guerra que existe en Ucrania, ¿no? Entretenimiento, deportes, economía, tienes opciones. Si tú apretas acá noticias te va a entrar al portal del, de la página del Messenger, ¿no? Y acá te van a dar noticias de todo tipo, ¿no? Inclusive tienes acá noticias del Perú, noticias de, del COVID, del mundo, de ciencia, ¿no? Y de otras cosas más que tú puedes eh, trabajar. Si por alguna casualidad no solamente tienes que buscar información en el Internet, ¿sí? Puedes entrar al Messenger. Es una buena manera de... Porque no todo lo que buscas puedes encontrar. ¿eh? Si yo te dijera que, por ejemplo, eh, eh, buscaras e investigaras acerca de la tecnología satelital, ¿sí? eh, así nomás está difícil, lo, va, lo puedes encontrar, pero vas a encontrar poco de repente. O alguna noticia de tecnología satelital. Entonces, podría, podría ser que aquí lo encuentres, ¿no? Como una noticia. Sí, y que lo que yo quiero es que ustedes también eh, trabajen para poder eh, buscar información, buscar, eh, investigar, ¿no? En otras palabras. Bueno, señores, así como entran al Messenger, bueno, también hay un portal que ocurrió lo mismo o casi igual, que es el portal del Yahoo. ¿Mm? Si yo le pongo B3B en la parte de arriba y le pongo Yahoo, ¿sí? Yahoo fue un en su principio fue un correo electrónico, ¿sí? Que tú lo que tú te insertabas, en realidad Yahoo tenía su propio messenger, ¿sí? Y también pasó lo mismo, ¿no? Los señores cuando dijeron todo el mundo que entró, lo que pasó que Yahoo entró con una novedad que para el momento era una novedad. Entró con el chat Yahoo entró con el chat y revolucionó y, y, hizo, y hizo revolverle la cabeza a todos los jóvenes y todos, todos entraban al chat de Yahoo, ¿sí? Y era gratis. Pero cuando se dieron cuenta que había tanto usuario que se comunicaba al mundo y todos y todos se conocían y esto y el otro, ¿sí? Ya eh, que dijeron, ah, aquí hay dinero. Y te dijeron, bueno, solamente podrán tener acceso a tener Yahoo los que tienen que pagar. Pagaron y más de la, más de la mitad, o sea, casi un 70% se les fue a todo todos los clientes a Yahoo. ¿Sí? Porque así somos, ¿no? Queremos, eh, estamos acostumbrados, eh, lamentablemente en el Perú eh, todavía existe mucha pirata, ¿sí? Pero ¿cómo será el día que todo lo que tengamos en nuestra computadora tengamos que pagarlo? ¿no? En realidad la internet como, como, como herramienta para trabajar, ¿sí? No deberíamos pagarla. Yo soy de las personas que, yo pienso así, no deberíamos pagarla. Si tú quieres un servicio de internet para, para que tú tengas en la internet un servicio, yo, bueno, págalo, pues, ¿no? Como, por ejemplo, el Zoom. Es un servicio que tú lo puedes pagar y, y tienes que pagarlo. Para uh -huh. pagarlo. Ya... Uh -huh. Eh, es un servicio adicional pero internet como, como, como servicio vamos a decir de, de, como la luz como el agua como el teléfono no ya debería ser en la actualidad un servicio gratis ¿no? que tú enchufes nomás tu computadora a la pared y ya, ya tengas internet de por sí Lo hacen en, hay en Japón en Estados Unidos en partes en muchos estados de los Estados Unidos ya hay eso y aquí nomás chile, Argentina, Colombia, Brasil, ya lo tienen, ya ese servicio. O sea, construyen un departamento, una casa, ¿sí? Y tú ves al de, antes había lo que había el, el, el puerto del teléfono fijo, ¿sí? Se conectaba a la pared también, antes, ¿te acuerdas? Bueno, eh, ahora ahora también, también en los, en los, en los, en los departamentos modernos tienen un aditamento donde tú conectas nomás tu cable de internet y ya tienes internet, ¿no? Ya tienes internet, ¿no? Ya, pues so, algo sofisticado, ¿no? Pero en realidad todos deberíamos tener Internet. Bien, entonces. Eh, tú... ¿Pero se paga? Ese es el problema, pues. Claro, se paga. Eh, ahí está el problema, pues, ¿no? Ahí está la cosa, ¿no? Eh, que no deberíamos pagarlo. Pero así eh, es, pues, así es. La Internet está ahí, ya. Eh, no debería ser eh, cobrado porque ahí está. Es como que, como el WhatsApp, ¿no? Tú dices, te, le, los operadores te dicen, ay, ¿sabes qué? El WhatsApp, el WhatsApp ilimitadamente te damos, ¿no? Por la compra de un celular ilimitadamente. No, ¿qué es eso? Ilimitadamente. WhatsApp está ahí, Internet, todo el mundo lo puede usar. Ya, siempre ha sido ilimitado el, el WhatsApp. Ya, ya. De manera que en realidad... No te lo están dando gratis. Tú lo estás pagando para tenerlo dentro de la computadora. Lo que pasa es que te, 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 te enamoran para tener, ¿no? Ilimitadamente Facebook. El Facebook está ahí. O, sea, ¿o es acaso cuando tú cierras la sesión de Facebook, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a funcionar Facebook? No, ahí está el Facebook. Ahí está. ¿Cuántas veces? Lo puedes cerrar, lo puedes borrar, lo puedes volver a abrir, lo puedes volver a, a poner otra cuenta, vuelve a funcionar y así puedes tener n cantidad de, de cuentas de Facebook no pasa nada ahí está entonces no es que sea limitado sino que el Facebook está ahí tú puedes cogerlo cuantas veces quieras como la nube no bien este es el portal del Yahoo también tiene características especiales mucho más mucho más accesibles en, de otra forma tiene ahí está por si acaso lo dice ahí está su nombre tiene correo electrónico, Yahoo tiene para noticias también, ¿sí? Diferentes tipos, pero no tiene aplicativos, ¿no? Esa es la diferencia, no tiene opciones de, para que tú puedas ingresar y también tiene una bandeja de búsqueda de información, ¿no? Entonces ahí pueden ver diferentes diferentes noticias eh, de todo tipo. Sí, ya es cuestión de, del gusto de la persona que, que quiere trabajar que ya no quiere comprar periódico y solamente quiere enterarse por, por vía internet las noticias bien entonces esta es una manera de poder conocer no diferentes páginas web eso es lo que les quería comunicar acerca de, de estos pequeños detalles ya que los, los iremos trabajando en la medida de lo posible en presencial Bien, señores, ahora vamos a entrar acá y en la parte de arriba, ¿sí? Vamos a, a ver también que es parte de la, de la internet. Cuando tú le das la, la, la cruz, se abre una nueva pestaña para que tú puedas ingresar otra página web o otra opción para que tú puedas ingresar. Mira, si tú pones arriba Gmail, ¿sí? Si tú pones Gmail arriba, ¿sí? Eh, vas a ver algunas opciones ahí que hay que diferenciarla y saber dónde tienes que entrar para ser más rápido, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un Gmail que se llama el Gmail iniciar sesión, sí, o el Gmail eh, correo electrónico, cierto. Ya, vamos a probar en ambos casos para que ustedes vayan se vayan dando cuenta por dónde tienen que ingresar. Supongamos que no tengo Gmail por ningún lado y dices, ¿cómo entro? Bueno, tendrás que buscarlo así, como, como lo que estoy haciendo. Ya pones Gmail acá, iniciar sesión. Y acá vas a ver los links, ¿no? Bien, acá tienes eh, una, una opción que dice Gmail. Miren, se han dado cuenta que algunos links acá... Cuando tú pones así este tipo de, de, de aplicativo, ¿ya? tienes acá unos checks. ¿sí? Esos checks te indican de que eh, donde tú vas a entrar es algo seguro, ¿cierto? Ya que no vas a tener problemas de, de spam, ni de, ni de virus, ni de nada. ¿ya? O sea, 100% seguro que no te va a pasar absolutamente nada, ni con tu computadora ni contigo. A ver, voy a apretar acá el Gmail, ¿ya? Y eh, bueno, yo ya lo tengo acá, ¿no? Ya lo tengo aquí, eh, eh, por eso he entrado inmediatamente, ¿no? Ya lo tengo, ya lo tenía yo activo, ¿ya? Esa es una manera de poder entrar al Gmail. Si lo tuvieras, se abre, ¿sí? Si lo tuvieras, se abre, ¿ok? Si lo tuvieras, se abre. Ya, muy bien. Eh, esa es una, una, una manera de, 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 ver, de ver Gmail, ¿no? Eh, vamos a ver la otra, porque tenemos otro Gmail, a ver, Gmail, ya. Eh, puedes entrar al gmail.com, ¿no? Acá. Y acá hay un Gmail que es Gmail correo electrónico, ¿no? A ver, crear. Tienes que leer para poderte dar cuenta, ¿ya? Porque... Eh, vamos a ver, ¿ya? Sí, pues está entrando con, con mi correo. Bien, eh, entonces vamos a hacerlo así, ¿no? Para ya terminar. Eh, miren, eh, el Gmail voy a hacer cuenta que no lo tengo, porque acá en la, en el, en la personalización del Gmail como yo siempre personalizo mis cosas, como lo se habrán dado cuenta, pongo mi foto y tengo mi correo electrónico que dice, ahí está mi foto porque yo lo he personalizado así, tengo el nombre, mi nombre, tengo mi correo electrónico con el cual estoy trabajando, el Gmail, ya, esa es mi cuenta, ya, y acá tienes diferentes, eh, diferentes cosas, ¿no? Bien. Entonces, eh, este, este es una, una ventana en donde tú puedes trabajar acá tu correo electrónico. Puedes salir, sa, eh, agregar otra cuenta. Por ejemplo, si tú le das acá, ¿sí? vas a encontrar diferentes, diferentes cuentas que tú has creado. ¿sí? Ahorita, en este momento, yo estoy trabajando con la primera. ¿okay? Pero vamos a decir que no tienes cuenta. ¿Ya? Y si tú quieres crear una cuenta, aquí abajito ya lo tiene, ya. La opción: crear una otra cuenta. Uh -huh. Crear otra cuenta. Ahí se pica. Ah, así es. Sí, picoteas así. ahí y automáticamente eh, vas a tener las opciones que te dan, ¿no? Para poder eh, ingresar a esta parte, ¿no? Ya, a esta parte, ya. Eh, vamos a crear una cuenta ya aquí en esta partecita de acá hay una opción que dice crear crear cuenta crear cuenta entonces tú le das acá eh, estas opciones no son muy necesarias pero yo siempre pongo para mí porque es una cuenta que lo uso yo personalmente entonces y esta es la primera parte que les quería ir enseñando no uh -huh. Nos queda poco tiempo ¿no? Pero por eso es que quería mencionarles, ¿no? Eso es una manera de entrar a, de que tú puedas entrar a la página de, del correo, del Gmail, ya y inmediatamente ya vas a vas a hacer vas a crear tu cuenta en Gmail de esa forma, que lo puedes hacer de esa forma también. ¿Ya? Le voy a tomar una foto porque si ustedes saben que ahora todo es foto. Todo es foto. Tenemos que trabajar así. La, la cosa es así. Bien. Eh, eh, lo primero que te pide en esto para terminar apellido, el email, son tus datos personales, sí, los datos personales. A ver cuánto me queda para terminar con esta sesión. Ya, listo. Pones tus nombres, el nombre de usuario. Entonces el nombre de usuario. Si tú quieres ser, si tú quieres ser otra persona acá, no hay ningún problema. Yo le puedo poner cualquier nombre. Ya, puedo ponerle, ¿cómo se llama? Eh, inteligencia. ¿sí? Artificial. Y acá le pongo apellido artificial. Ya, estoy poniendo, estoy suponiendo que voy a crear una, una cuenta, ¿sí? En donde ese va a ser mi nombre y ese va a ser mi apellido. Después, posteriormente, te van a dar acá, este es el nombre de usuario, ¿sí? Eh, con esto te vas a inscribir, con este nombre y apellido, pero este de aquí es el nombre de usuario con el cual vas a crear tu cuenta, tu correo, cuenta. Tu correo uh -huh. ¿ya? A ver, señores, eh, tú puedes tener N cantidad de correos, puedes tener N cantidad de correos, ¿ya? Eh, esa es la ventaja, de manera que... Uh, Tú no puedes tener dos correos con el mismo, con la misma cuenta, con el mismo nombre de usuario. ¿sí? Lógicos. Ah, si en el caso pusieras un nombre de usuario que se repite o detecta la, el Gmail que tienes otro, igual, bien, te lo rechaza. Ya más bien te propone o no eh, nombres de usuario eh, eh, disponibles para que tú los puedas utilizar, ¿cierto? Si es que por algún motivo la máquina te dice que ya existe el, el nombre que le estás poniendo, bien, acá en letras azules ya está eh, te, lo, te lo está proponiendo para que tu correo sea de esa forma, ¿no? Con ese nombre de usuario. Después le vas a poner la contraseña y, y después le vas a dar siguiente. Bien, señores, nos vamos a quedar acá porque la próxima semana todo va a ser esto. Todo esto va a ser esto ya para terminar nuestra semana, terminar esta época virtual, ya para que el día 4 comencemos la presencial. Bien, señores, eh, yo les agradezco que, que ustedes se puedan unir a estas clases. Ya acuérdense de las fechas, por favor, de, de sus clases presenciales. Ya, no se olviden, por favor, sus horarios. Estoy poniendo, estoy poniendo. El último grupo, a todos los grupos les estoy poniendo su hora en WhatsApp y estoy poniéndole ahí los integrantes de cada grupo, ¿ok? Ya con sus horarios y todo. Ya, esta semana también les pongo la dirección donde tienen que asistir para las clases. Ay, también, ya. Sí, ya, todo eso les voy a poner, les voy a recalcar para que no se vayan a olvidar, ¿ok? Sobre todo para los que comienzan el 4, ¿ya? Para los que comienzan el 4. Bien, señores, ¿alguna pregunta antes que me vaya? ¿No tienen preguntas? Por ahora no hay. Por ahora no hay preguntas. Entonces, como no hay preguntas, entonces me quedaré por con la foto del recuerdo. Bien, señores, entonces eh, nos vemos la próxima semana. Ya es nuestra última semana. Espero que, les, que estas clases les vaya bien, ¿no? Y eh, si quieres participar. No, en forma vamos a decir si quieres seguir participando si conoces a alguna persona del grupo en el taller que quiera participar por el momento puede participar en las virtuales que van a ser solamente los días eh, martes y el día jueves ya y por otro lado ya no hay ya no hay cupos para la presencial para las computadoras ya no hay profesor álvaro una preguntita la virtual va a ser obligatorio para todos a ver, eh, 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 por eso el horario se les ha puesto así, tres días a la semana, sí, presencial, más los dos días, eh, martes y jueves, virtual. O sea, para los que están llevando presencial, sí, es obligatorio, está dentro del horario la virtual. ¿okay? Es, es igual, parte. vía Zoom. Es claro, vía Zoom. Igualito ya, como lo estamos haciendo acá, está bien, está bien. ya es, es presencial y es parte... Es, o sea, faltas a, a la clase virtual es como si fueras como una falta presencial. ya, Entonces, eh, esa es la, la cosa, porque ahora sí nos están presionando mucho para lo de la asistencia. La, así, está, así están las cosas. Bien. Está bien. 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 Muchas gracias. gracias por su conexión y nos vemos la próxima semana en el mismo canal y en la misma hora. Bien. Hasta luego, profe. Nos vemos. Cuídense. Ya. Cuídense también, tal vez. Un fin de semana para todos. Lo mismo hasta para hasta pronto, profesor. gracias Muy bien, cuídense bastante.